cuando un ilustre periodista como Fernando Onega acude como presentador, cuando el marco elegido es la estación marítima del puerto de Vigo, cuando el presidente de la Xunta de Galicia delega en su consejero de Industria para representar a la institución en un acto, esto solo puede significar que hablamos de algo muy, muy importante. Y efectivamente lo es. La décima edición de los premios de cartelismo Francisco Mantecón de las bodegas de Rías Baixas, Terras Gauda. Diseñadores de 54 países que han brindado al dictamen del jurado hasta un total de 2.200 carteles diferentes para optar al premio de esta edición de 2011. Una extensísima e impresionante exposición que reunió a toda la sociedad de las Rías Baixas alrededor del arte, del vino y de los muchos premiados. Aunque destacaremos la mención especial recibida por la sudafricana Adele Hans van Vuren y la ganadora del primer premio que se quedó en España, en las manos de la diseñadora navarra Cristina Vergara. Si alguien, además de los propios premiados, estaba especialmente satisfecho, ese era el presidente de las bodegas Terras Gauda, al que le preguntamos por el jurado y por si tenía temor a que estas convocatorias, que cada año se superan a sí mismas, se les terminen escapando de las manos. La verdad es que la progresión geométrica que ha sufrido esto ha sido increíble. Pero hay una cosa que me gusta muchísimo más que la progresión geométrica en cuanto al número de participantes. Es que el nivel de los carteles, yo creo que estamos ya a un nivel altísimo. Los premios de los últimos años pues han sido ya o a gente vinculada a la docencia de dibujo y del diseño o a diseñadores absolutamente consagrados. Y ahora pues no hay más que ver lo que tenemos aquí para ver el nivel que hay. O sea que lo que puedo decirles es que vamos a seguir poniendo nuestro empeño en que esto acabe de cobrar la dimensión que ya tiene en este momento, ¿no? Que es un verdadero espectáculo el ver estos 2.000 carteles aquí, ¿no? Cada uno de los que veamos estos 2.000 cuadros vamos a tener nuestro propio ganador, como debe ser. A mí lo que me gustaría es que el que ganó fuera el que ha enjuiciado mucha gente. De todas formas, le diré una cosa que es muy importante. El jurado de este año, con el décimo aniversario, es un jurado de lujo. Todos los diseñadores de primerísimo nivel que han participado en el jurado, estoy hablando de Alberto Corazón, de Óscar Mariné, de Manuel Estrada, de Isidro Ferrer, de las primeras espadas de Emilio Gil, de Pep Carrió, los primeros espadas del diseño nacional. Todos han coincidido en que era el mejor cartel. Una emotiva noche a la que no faltó nadie. Por eso Galicia 10 Televisión tampoco podía perdérsela. Además, al acabar el acto, se sirvió un vino. ¿Saben cuál?